pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Lo bueno y lo malo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, verso 20. ¿Quién no recuerda la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Una historia sobre la eterna lucha entre el bien y el mal, en la que un hombre de bien, el Dr. Jekyll, intentando buscar el bien para la humanidad, decide buscar una cura contra el odio, la envidia, la ira, el egoísmo, la mentira, la crueldad y todas las demás cosas que configuran el mal en el corazón del hombre. Para ello, prepara un cóctel de sustancias en su laboratorio y decide probar el experimento en él mismo, lo cual acaba convirtiéndolo en Mr. Hyde, personaje que encarna precisamente todo aquello que él pretendía erradicar. Esta historia, que si bien es cierto encierra una pequeña moraleja, en verdad no va más allá de ser un folletín novelesco de la época victoriana. Pero también es cierto que por aquellos tiempos en los que se ambienta esta historia, el siglo XIX, ni para el autor ni para los lectores era muy difícil identificar y separar el bien del mal. Algo que hoy día puede resultar más confuso para algunos, pues vivimos en unos tiempos en los que las cosas que antes eran malas ya no lo son, y aquellas que eran consideradas como buenas están dejando de serlo. Pero no porque dejasen de ser malas o buenas, no, no. Simplemente es porque la sociedad ha hecho de lo malo bueno y de lo bueno malo. Pero ¿quién puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo? Algunos progresistas dicen que hemos avanzado, que hemos sido liberados de siglos de una moral rancia y puritana que ha impedido al hombre ser libre y que ya podemos decidir nuestros actos con libertad. Otros, tal vez más sinceros, simplemente se dejan llevar y se reconocen en una vorágine de vicio y libertinaje. Tomemos aquí como ejemplo el aborto. Que declaro primeramente que soy consciente de que es un tema tremendamente complejo y que cada caso es un mundo en sí mismo, y que las opiniones aquí expresadas son absolutamente personales y no representan a nadie más que a mí mismo. ¿Cómo trata la sociedad actual este tema? ¿Cómo exponen y en qué se sustentan aquellos que abogan por un aborto libre? Mantienen que la mujer es quien debe decidir libremente sobre su cuerpo y su vida. Está bien, pero llamemos a las cosas por su nombre, pues ni están decidiendo sobre su cuerpo ni lo están haciendo sobre su vida. Están decidiendo sobre el cuerpo de su hijo y sobre la vida de su hijo. Por lo tanto, mantienen que su libertad está sustentada directamente sobre la decisión de verse libres de matar a su hijo. Si lo pueden matar, son libres, y si no pueden matarlo, entonces no son libres. Se supone que esto es la libertad. Pero, ¿será en verdad que el hombre es libre o que definitivamente se ha sumido en su esclavitud ante el pecado? La palabra de Dios es la que nos dice: ¡ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas
y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es también la que por medio de la carta de Santiago capítulo 1 verso 17 nos hace saber que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Luego, si es nuestro Padre Celestial quien nos advierte del peligro de decir de lo malo bueno y viceversa, ¿quién soy yo para llevarle la contraria a Dios? ¿Acaso somos más sabios que Él? Pero no olvidemos que la ignorancia es la madre del atrevimiento y, por lo tanto, todo aquel que vive ignorante de lo que Dios es, camina por la vida con el calzado de la soberbia y la osadía, desafiando a Dios cada día de su infructuosa existencia. A medida que nos vayamos sumergiendo en la palabra de Dios y conociendo de su gracia, de su paciencia y misericordia con nosotros, iremos comprobando lo grande de su sabiduría y lo tremendamente grande que es nuestra necedad y nuestra arrogancia. Nos movemos ante Dios como si pudiéramos tutearlo, y en medio de esa arrogancia declaramos que conocemos a Dios, y si podemos decir que en parte lo conocemos, pero sin ser en verdad conscientes que simplemente hemos sido conocidos, como afirma Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, o en la Epístola a los Corintios, capítulo 13, verso 12, donde también nos dice, ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No debemos de olvidar que fue precisamente con este asunto de decidir nosotros mismos sobre lo que es bueno o malo, con lo que el enemigo de nuestras almas tentó a nuestros padres en el Edén, y que este asunto es uno de los que más controversia genera en el corazón de los hombres, llevando a muchos creyentes a la perdición de sus almas. ¿Cuánto esfuerzo inútil acarrea el hombre con el fin de implantar su propia voluntad sobre su vida, sin querer entender ni reconocer que el único que conoce verdaderamente nuestro caminar y nuestro destino es Dios, y que es también Él el único que puede traer a nuestras vidas un propósito eterno que nos lleve a disfrutar de una vida eterna plena de gozo y paz en su presencia? Recibamos las bendiciones de Dios con humildad. Seamos sabios y mansos ante su autoridad, dejando que sea Él quien siga mostrándonos el camino de salvación al que todo hombre es llamado, sabiendo que, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.